Afrontémoslo, por mucho que nos gusten los zombies, el monstruo querido por todos siempre será el vampiro. ¿Por qué? Porque no solamente es temido, sino también envidiado, más incluso. ¿Quién querría convertirse en una criatura que huele a podrido, piensa con el culo y se mueve más lento que Epi Blas en una cama de velcro? Mejor conservarse siempre joven, más fuerte y más rápido que una persona normal, y reírse de prácticamente todas las formas de agresión conocida por el hombre. Solo hay que tener cuidado con los objetos punzantes y la madera. Y esos molestos rayos del sol. Pero dado el carácter noctámbulo que tiene más de uno hoy en día, eso no creo que sea un problema. Ambos monstruos han sufrido un resurgir en los últimos tiempos. 28 días después volvió a poner en el mapa a nuestros podridos favoritos, lo que desembocó en nuevas películas y la serie de los muertos vivientes. En el plano de los colmilludos, los encargados de poner a los bichos de nuevo en nuestros hogares es cierta saga que causa sensación, sobre todo en su adaptación fílmica. Por supuesto, estoy hablando de Crepúsculo, odiada por muchos y querida por otras tantas. Ya que estamos en tiempo de Halloween, vamos a echarle un vistazo a la primera entrega de la saga. ¡Ready! ¡Go! Hablemos primero del argumento, pero antes, dejadme que active un pequeño contador. Vale. La protagonista de esta historia es Bella, una adolescente corriente y moliente que vive en Arizona. Sus padres están divorciados, y su madre se ha vuelto a casar con un tío que se pasa toda vida viajando. Así que decide mandar a la joven con su padre, que vive en un pequeño pueblo perdido, entre el frío y las lluvias del norte. Su padre es el sheriff del pueblo, y hace mucho que no se ven. Toca ir a un nuevo instituto, pero no es problema para nuestra sin par protagonista, ya que el primer día de clase ya se hace con una pandilla de amigos, a pesar de ser más seca que la mojama. Todo parece ir bien hasta que conoce a Edward, el chico por el que todas mojan las bragas, pero que ninguna consigue ligarse. Edward parece tener algún tipo de problema con Bella y no puede estar cerca de ella. A partir de ahí empiezan con la dinámica de no me acerco a ti, me acerco pero solo como amigos, al amigo no, que puede ser muy peligroso, y todo porque Bella descubre que el chaval es un vampiro. Pero después de que se tire un tiempo acechándola y le salve la vida de unos gañanes, al final es que sí, y comienza una relación. Parece que los problemas se han terminado hasta que vienen al pueblo un grupo de vampiros cabrones que van matando por donde pasan y uno de ellos le coge manía a Bella y quiere cargársela porque, yo qué sé, no le gusta su perfume, su peinado, vete a saber por qué. Edward y su familia vampírica tratarán de que esto no pase. En resumidas cuentas, esto es Crepúsculo, una historia de amor adolescente tópica con un trasfondo inusual. Mucha gente dice que Crepúsculo es una puta mierda infecta y en eso estoy en desacuerdo. Ojo, no me malinterpretéis, no me ha gustado tampoco, simplemente me ha parecido un coñazo monumental. Es una historia de amor como los topicazos de Jasmine, pero con vampiros. Es True Blood quitándole la chicha y la limona. Sin toda la parafernalia vampírica habría pasado totalmente desapercibida. Sin embargo, después de haber visto esta película, creo haber entendido el porqué de ese odio y esa pasión tan enconada por esta película. Empecemos por el odio. Yo apunto dos razones. La primera es que la mayor parte de los personajes son bastante hostiables. Bella es una niña que pone cara de asco las 24 horas del día como si su vida fuera una mierda. ¡Oh, miradme! ¡He tenido que cambiar de estado porque mi madre quiere pasar más tiempo con su nuevo marido! Joder, qué cosa. Son tal para cual, porque Edward es un soso de cojones que cada vez que abre la boca sube el precio del pan y suelta perlas que ni Anakin en sus peores tiempos. Me siento muy protector contigo. Ya no tengo fuerzas ni voluntad para mantenerme alejado. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? De hecho, en general, los diálogos son bastante gilipollescos. El resto de personajes forman la clásica fauna poco destacable. Quizá el padre de Bella es el que más simpatías me genera. Hace lo que puede por conectar con la Lela de su hija y se desvive por ella. ¡Y yo que odio los culebrones! La segunda es... vaya, es jugar con uno de los mitos más importantes de los vampiros. Su particular relación con la luz solar. Muchas son las debilidades que se han atribuido a los vampiros a lo largo de la historia. No poder cruzar cursos de agua, no poder entrar a una vivienda sin ser invitado, no soportar el ajo, no poder entrar en recintos sagrados, la famosa estaca en el corazón, y por supuesto el clásico la luz solar. En otros relatos y películas han inventado todo tipo de alternativas. En algunas la luz del sol los disuelve, en otras los pudre, y otras, las más comunes, dejan al vampiro como una pintura al carboncillo.
En todo caso, siempre es representado como una debilidad o inconveniente grave para el vampiro, como criatura de la noche que es. Pero a algún lumbrera, probablemente la autora de la saga de libros, se le ocurrió que sería buena idea que la luz del sol en crepúsculo convirtiera la piel de los vampiros en diamantes Swarovski. What the fuck? Está bien que se innoven e intenten cosas nuevas, pero hay que tener un poco de coco. Joder, tío, que es que parecen bolas de discoteca. O sea, ¿vosotros lo entendéis? A pesar de que este tipo de historias ni me van ni me vienen, puedo entender por qué a cierto sector femenino le puede apasionar esta clase de historias. De la misma forma que a los hombres nos encantan las películas con muchos tiros, explosiones y venganzas, a pesar de que nos cuentan la misma cantinera con los mismos personajes una y otra vez, esta clase de historias de amores adolescentes imposibles resuenan fuertemente entre el público femenino, sobre todo el más joven. Mi conclusión es que Crepúsculo es una película que ya me han contado, pero con colmillos. Es una oferta cinematográfica más, pero no soy el tipo de público al que va dirigido. No la recomiendo ni a fans de vampiros ni a nadie que tenga el cromosoma Y. ¿Valoración final? Vamos, que es un coñazo.